En primer lugar, recibiremos los informes del Ministerio de Defensa, pero sin embargo, preliminarmente, nuestra condolencia con los familiares de nuestros soldados que han podido fallecer, y yo creo que hay que tomar las medidas exhaustivas para proteger y para que sus acciones también sean las más elaboradas y estudiadas, para que no se presenten estos hechos tan lamentables por parte de presuntamente terroristas. Hospital de Apoyo de Guanta, la doctora María Elena Márquez Calvo. Doctora, el día de hoy hubo un incidente. A ver, coméntanos. Sí, ha habido un enfrentamiento, al parecer, en todo lo que es la zona de San José de Seje, ¿no? Tenemos entendido que hay varios heridos. Hasta la fecha nos ha llegado dos. Uno de ellos es un politraumatizado que tiene tres heridas de bala, ¿no? En la cabeza, en el abdomen y en la pierna. El otro paciente, él es el que está más delicado de salud, pero sin embargo le estamos dando todas las atenciones debidas que debe hacer el cirujano y todo el personal, ¿no? Estamos abocados a eso. Y el segundo caso es de otro paciente que ha recibido un impacto de bala, ingreso por la ingle del lado derecho, y al parecer ha perforado víscera porque está haciendo una peritonitis, abdomen en tabla, y eso significa pues que está, también es un paciente de cuidado. Conversando con el doctor René de la Cruz, me dice, de ninguna manera ninguno de ellos vamos a poder dejarlos acá. Van a ser derivados, una vez estabilizados, al hospital regional. Doctora, los dos pacientes están siendo atendidos por nuestro personal desde el puesto de salud de San José. Sí, ¿no? Ellos han venido acompañados con dos enfermeros, ¿no? Así que desde el puesto de salud de San José hasta acá están el personal al lado de ellos, ¿no? Claro. Todo el equipo de trabajo de cirugía está abocado ahora a la atención, ¿no? Se le ha intubado al caso de mayor problema para mejorar su sistema respiratorio porque estaba desaturando, ¿no? Y se le está estabilizando para poder derivar a la ciudad de Huamanga, al hospital regional. Solamente dos, doctora. Hasta ahora han llegado dos, porque nos han hablado de un tercero que no está abordando todavía. No le podría decir más, ¿no? Porque estamos así a la espera de las noticias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias también.